En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Desde que el pecado entró en el mundo, Satanás ha decidido desviar la atención de Dios y dirigirla hacia sí mismo. Él quiere ocupar el trono de Dios, anhela la adoración, la gloria y la alabanza que solo Dios merece. No debería extrañarnos que sus planes de engaño y maldad no tengan límites. En su amor, el Dios del cielo ha revelado a sus hijos las advertencias necesarias para mantenerse alerta ante el engaño. Dios ha especificado quiénes, cuándo y cómo se pretenderá rendir adoración mundial a su enemigo. Y aunque esto pareciera imposible de lograrse, no debe omitirse que mientras se sigan los sentidos humanos, la tradición que propaguen algunos líderes y se ignore la palabra de Dios, se estará cayendo en el mismo sutil engaño del Edén. Se podría pensar que al final del tiempo, el adversario se presentará a la humanidad con su verdadera imagen, exigiendo adoración. Pero la verdad bíblica demuestra que esa no es su forma de actuar, pues ¿quién le rendiría voluntariamente su veneración? En vez de eso, ha preparado a lo largo de los últimos siglos una organización que, aunque en su origen pretendía obedecer al Dios del cielo, la fusión con antiguas prácticas paganas corrompió desde dentro sus ideales. Conservando el poder político, este movimiento apresó y asesinó a todo el que se oponía y señalaba su traición a Dios. Y aunque ese poder fue casi extinguido a finales del siglo XVIII, la profecía bíblica asegura que la recuperación de su herida mortal será posible con el apoyo de un poder político que defendería la libertad religiosa, pero que finalmente hablaría las palabras del dragón, la serpiente antigua, Satanás. Como espíritus engañadores identificados con ranas, el resurgimiento del espiritismo, apoyado por prácticas religiosas místicas, procurando la consulta de supuestas predicciones en los horóscopos, pretendiendo la paz mental en la meditación, se ha preparado al mundo entero para la aceptación de manifestaciones sobrenaturales con tintes espirituales, pertenecientes al rey del engaño, como provenientes de Dios. Unido el poder político de Norteamérica con la fuerza religiosa de Roma, el mundo entero será llevado a la adoración de cierta verdad mezclada con la mentira, completamente ajena a la pureza del Evangelio bíblico. Si bien muchos se burlarán de este mensaje profético y lo identificarán con una simple leyenda o fantasía, quienes verdaderamente aman a Dios abandonarán las filas del error dentro de estas organizaciones corrompidas para seguir lealmente al Cordero cuando escuchen la última advertencia. Finalmente, todo girará en torno a una elección crucial, si se creerá en una mentira o si se creerá en la palabra de Dios. El ataque de Satanás a la ley divina es un ataque contra Dios mismo, contra su autoridad y gobierno. En los últimos días, el adversario atacará a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque solamente ellos, en toda la tierra, se negarán a rendirle homenaje a través de sus representantes terrenales. Pero el Dios de paz ha prometido a sus hijos que aplastará en breve a Satanás bajo sus pies.